¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Hoy me dieron ganas de jugar con Celina. Y ahorita me acaba de dar un chingo de risa algo que me mandó un tipo. Miren lo que me acaba de mandar este chico. Lo que me dice, ¿ya vendiste los estafas de los regalos? Y pues yo apenas le estaba respondiendo, pues te invito a ver el directo. No, me dice, los regalos que se supone que eran pavos y solo era gelatina. Me muero, no mames, digo, no les. El güey pensaba, no mames, güey. Ay, chicos, espérenme. Déjenme ver qué pedo con esto. Sacro, sacro, crap. Okra, 110, sacro 137, 127, 114, 136 y yo. Merengues. ¿Cuántos pasos tengo? Tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Creo que voy a ir con todo por el. ¿Cómo se llama? ¿El sacro? Ay, verme tantito, ahorita les sigo explicando. Me dio un chingo de risa eso, pandilla, pero un chingo. Tarararararam. 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 Me meto sus sopapos a este tipo que se me puso ahí, pues bueno. Ay, Dios. Bueno, el Okra me imagino me va a pegar. No mames, baja más mi Okra nivel 86. El puto sí me drenó dos pasos, eh. Creo que el peligroso es este 137. Este Yopuka creo que ya se dio cuenta de qué va la partida. Su madre. A la verga, vamos con todo, nos vale verga la balacera. Ah, pandilla, ¿qué les estaba diciendo? Ah, que no puedo creer que haya gente que no entienda bien cómo está el evento. Pero bueno, se los voy a decir. Los pavos de los regalos eran los de 99.000 camas. Los pavos de 20.000 camas de las gelatinas son para el evento que de hecho no he, ¿cómo se dice? No lo he hecho. Yo creo que al final de este video voy a sacar a los ganadores, ¿va, pandilla? Vamos a terminar el coliseo. ¿O quieren que lo saquen directo hoy en la noche? A lo mejor lo saco en directo, es más divertido, ¿no, pandilla? Hoy en la noche hago el directo mejor de los ganadores, ¿va? Creo que no se vendieron todos, creo que se vendieron como 5 o 6 millones de camas. Significa que yo voy a tener que poner otros 5 o 6 millones. O ahí déjenme en los comentarios qué quieren, que suba el video o que los haga el directo. Es que no he tenido tiempo, pandilla. He tenido tiempo ahorita, menos estas fechas, ven que estamos. Este es casi siempre los finales de mes y comienzos de mes. O sea, toda esta semana voy a estar bien ocupado. Entonces necesito ver bien qué va a pasar. ¿Qué ruleta sacó mi compañero Calif? 80 daños por empuje. Gracias por curarme. Y sí. Nos tocó ir con todo. No mames, neta. Vitalidad espiritual. Ok. ¿Qué di? Muy bien. Muy bien. Vamos a dar con todo. Pues le di pasos acá a mi querido amigo. Que si me empuja el Okra, me vamos a castrar, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ver qué pasa. Y así es, pandilla, cómo han estado las cosas. No mames. No mames, no mames. ¿Para qué? Quitarle pasos. No mames, para. Yupa mata Angus de que le den sasei, ¿qué pedo? Mata Angus, trapi. Gatito. Ah, ya le entendí que matar al sacro. No lo mató. Este le puede dar sacrificio, ¿verdad? Este se movió mal, se debe haber movido para acá. Es que ahorita lo que menos puede hacer es separarse. Ya era igual.
Ay, cabrón. No mames. ¿Qué han hecho, pandilla? ¿Empujes? ¿Lo vas a agarrar, empujes? No, tienes 80 por empujes, ¿no? Libera. Ta madre, ese gato salió un up. De modo, te mando saludos, eres sub. Recuerden que yo cuando subo coliseos, chicos, yo me transformo. Porque los coliseos son otra cosa. En los coliseos solo hay tres tipos de personas. Los que juegan bien, los que la cagan y los novatos. Y yo me he convertido en los tres. Pero pues ahorita esta partida sí la he jugado bien. Uy, 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 uy. Me paso de verga. ¿Me curas, gatito, por favor? Eso, ve con el loca. Si ya 600 de daño estuvo bien. Ay, flecha castigadora de 405. No mames, si sí pega más mi escata. No me estoy burlando de él, nomás estoy viendo que entonces no está tan mal mi escata. Es que yo siempre pensaba que estaba mal. Es que también, chicos, muchos dicen: Virgil, ¿por qué eres tan burlesco? No todos tienen las gemas para armarte como tú. Pues que las hagan y se armen y ya. Virgil, no mames. Es que mi punto es que yo intento mejorar los personajes lo más que se pueda. Como esta gata. Me voy a dar suerte. No, 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 no la cagues. Matamos a Cross y ganamos. De hecho, puta, sí se dio suerte. Todo nada, todo nada, todo nada, todo nada, todo nada, todo nada. Eso, a huevo. Eso. Qué cagadota acaba de hacer. Cagadota. ¿Vieron lo que pasó, chicos? Le pegó el doble daño de todo nada y pa' colmo se curó. Es lo que me gusta de los gatos, la pinche versatilidad que tienen los hijos de su puta madre. Son una mamada los gatos. ¿Cuánta vida tengo yo? Contragolpe, ¿cuántos turnos me va a durar? 788. Sigo vivo. Creo que hago doble hit, doble kill. O voy por el Okra. El gatito me estorba para ir por el Okra. Yo creo que hago mi doble kill y ya voy y termino la batalla. Sí, ¿no? Tararara. Y me pongo acá para que el Okra no me pegue. Luego el gato lo encierra. Y así es, chicos, como
Se gana una partida rápido. 136, necesito que suba como 150 hasta, para ver qué tan poderosa la puedo dejar violentar a la gata. Al 150. No, ya. Violadón masivo. Esto, crean, con todo respeto, de Locra está muy mal armado. Más para ser de fuerza, pega poquísimo. Ve la diferencia que pega un gato, un Yopuka o hasta los acros. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Este, chidito, chidito, bye bye. Coman huevos con chorizo. Espero les haya gustado este coliseo. Y hasta la próxima, pandilla. Los quiero un chingo. Para los que me preguntan cómo está armada la mensa esta, está bien armada, bien fácil. Administrar, disociar. De hecho, hasta barato está el set. Y otra cosa, de hecho, he pensado seriamente en quitar, en ponerle una capa de Exo PM, pero tendría 100 vida menos, 2300, pero tendría 12-6 con la capa de Exo PM. Pero tiene uno de estos, resistencias, más o menos perfecto acá, Exo vida, más o menos perfecto acá. Esta madre la tengo Exo, bueno, over. Esta la tengo con 20 más de suerte, el año PMP. Tengo la hoja de la primavera. Esta cabrona, ¿cómo la tengo? 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Con más vida, pero ojo con esto. Vean los daños, 10 daños. O sea, es muy importante tenerla en 10 daños, un alcance y un PA. Y lo más cercano que se pueda acá. O sea, si no tienes perfecto en daños las partes de daños, está como esta capa, le perdí un daño. Pero pues la tengo con 160 vida. Este yo lo hice. 51 suerte, 190 vida. Perdió, si se fijan, 10 de vida. Perdió casi 9 de suerte, pero le pegué 25 más de agilidad. La Overmayé, 60 agilidad. Esta da 85 agilidad. ¿Y por qué traigo este martillo? Porque este martillo, junto con este anillo, dos partes te dan 40 agilidad y 40 suerte. Ya tres partes no sirven, ni cuatro partes. Nomás te da sabiduría y PP, no lo quieres. Nomás quiero los 40 suerte y 40 agilidad para el set bioelemental. Suerte, agilidad, suerte, agilidad, suerte, agilidad. Y este sombrerito, que de hecho ocupo cambiarlo, déjenme revisar si hay algo mejor. 136, suerte 41, 38 agilidad, 198 vida, quedó 150 vida, 10 daños agua, 8 daños aire, debería dar 10 y 10, un alcance que no sé ni para qué lo quiero, 10% resistencia a fuego, por lo menos la resistencia. Pero ojo que el sombrero no me tiene muy contento, el sombrero sí está, la verdad, está feo. No sé, voy a ver qué me puedo poner. Ya no he revisado desde que era 130. Vamos a ver si le puedo poner algo mejor. 136. Ah, y pues este es el caro. Ponle que este no lo tengas. La puedes dejar 11.5, 11.6. Hiperactivo la tengo para que quede 12.5. Oye, de veras no la puedo tener 12.6. Por el hiperactivo no me deja tener 6 pasos. La he tenido 12.6. Nomás que le tengo que quitar el hiperactivo. Luego tengo este de 30 suerte. El PM. El almanats. Dolmanats. Déjenme ver. Se encuentra algo que da agilidad y suerte. Miren, este sombrero está padre, ¿eh? Este sombrero. No da vida, pero da 10 daños. O sea, son 10 daños como estos daños de acá. Nah, ya no está tan padre. Bueno, la resistencia aire neutral. Muy poquita vida. Duro de Vlad, da suerte, 10 daños. Inteligencia, agilidad. No, 15 daños generales. Bueno, 15 daños, 6 daños. Oh, miren este, 50 agilidad, me quitaría los 41 suerte, pero me da 20% daños, un alcance, me da 10 daños, es lo mismo que estos 10 daños de acá, que me da críticos, yo no sé si necesito críticos. ¿Qué resistencias das? Pues da neutral, quita agua y tierra, y da iniciativa. Este sombrerito está bueno para la iniciativa, ¿eh? Se lo podría poner, da mucha más vida. Vean, 82 agilidad, pero no sirve de nada este de 82 agilidad, ¿saben por qué o no? Vean los porciento de daños, 9. Sirve más este de 20% de daños que la mamada que acabamos de ver allá. No, este está padre. Este de aquí. Este está muy padre. Lástima por la vida, pero le aumentaron 15, le respetaron los 20% de daños. Uy, olvídenlo. Ya saben por qué está culerísimo este sombrero. Un daño, no sirve. 3 daños, no sirve. 9 daños. ¿Estos dos sirven más? Que estas putadas de arriba. Quieran o no, pandilla, esos 10 dañitos, esto lo tiene una overvida. Estos 10 daños ayudan un putero, chicos. Ayudan muchísimo.
Tienes que cuidar los daños y el porciento de daño y todo. O sea, si quieres tener un personaje super cerdo para pegar y todo, necesitas respetarle todos esos detallitos. Los porcientos de daño, los daños. Este está más o menos. ¿Tú con qué te combinas? Cinturón, botas y una rama. ¿Qué das? No, de aquí ya se salta hasta Maxi. Creo que este da suerte. Por ciento daños, invocaciones. Daños tierra, agua. No. El set queda. Fuerza, suerte. El de bronce, suerte, inteligencia. Tú, no. Este es el que da suerte. Agilidad, no. Tú qué das. No sé qué set le voy a poner a estos niveles, eh. Este está muy padre, este sombrero. Te quita el PM, pero no importa. 50% daños, 400 iniciativa, 10% resistencia a fuego. A lo mejor podría hacer unas combinaciones interesantes con este sombrero. He visto estos sombreros sin que quiten el PM, ¿eh? No, chicos, yo creo que hasta aquí lo dejamos. No encuentro nada. Agilidad e inteligencia, puta madre. Uy, tocado de grosilla. ¿Será 8 agua, 8 aire? Neutral. Ay, ¿por qué neutral? Alcance, críticos. Es suerte, agilidad. 158 te pones el set completo. Puta madre, no da nada bueno, güey. Es que ese es el problema a veces, chicos. Ver los bonus. Y si el bonus no lo ves muy bueno. 12, 40, 40. 10, 10, 10. ¿Cuánto te da completo en daños fijos? 45, no, resistencias no. Vean, 180 agilidad, 180 suerte. Supongamos 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. 80, 240 suerte o 240 agilidad o 220, 220. 54 daños agua, 54 daños aire. Bueno, los daños fijos están medio interesantes. ¿Yo cuántos tengo? Nomás 20. El problema de los daños fijos es que... Ay, pues eso podría ser una opción, pero no me llama. Ve, este sombrero. Pues yo creo que a nivel alto vamos a tener que ver este set. Lo único bonito de esto es que de aquí a que la suba, ya en junio, creo que en este mantenimiento del 4, empieza la temporada de Vulcania. Yo creo que voy a dropear todo el set con mi team y a grabarles. Porque está muy caro todo ahorita. Mismo que no puedo matar a Godzilla y Grasmera. Pero sí, patilla. Yo creo que el siguiente set que sigue es el de Godzilla y Grasmera. Por más que reviso sets, no encuentro nada más que de sabiduría, de agilidad y suerte al mismo tiempo. Ya, bueno, el que le sigue ya, agilidad y suerte, es el soberano, ¿eh? El set soberano, que no da daños fijos, es lo malo. Y vean el set completo que da. Ese es el problema, cuando no encuentras que dan bien. Este, por eso se lo tenía puesto a mi mona esta pendeja de locra. Estás haciendo 74. Bueno, chicos, dejo de molestarlos. Chito, bye, coman huevos con chorizo y hasta la próxima. Vamos a comer huevos con chorizo y bye bye.